Como cada instrumento tiene un rango de sonidos, pues dependiendo del material que está compuesto, su formología, si es de viento, si es de, bueno, si es de pulsado, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del material, de la forma que tiene, del volumen que ocupa, tamaño, tal, 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 cada instrumento tiene un rango de sonidos que puede emitir. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es, cada instrumento se va a leer en una clave y cada clave va a tener, digamos, como un rango de sonidos. Entonces, me explico. Nosotros ya tenemos claro aquí que nosotros solo nos valen sonidos que estén desde los 20 Hz hasta los 20.000. Punto. Y ahora, dentro de eso, lo que vamos a hacer es... Dentro de ese rango de sonidos, ¿vale? Imaginaros que yo estoy desde los 20 hercios hasta los 20.000. Pues imaginaros que, por ejemplo, la guitarra está desde aquí hasta aquí, es la guitarra. Desde aquí hasta aquí es el cello. ¿Vale? Por ejemplo. Desde aquí hasta aquí es el piano. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, lo que se hace es, como cada instrumento tiene un rango de sonidos, lo que se hace es que cada una de las claves que hemos aprendido, pues la de sol y la de fa, y luego la de do también, está en un determinado rango de sonido. En el sentido de que, por ejemplo, en la guitarra se utiliza la clave de sol. ¿Por qué? Porque la clave de sol, los sonidos que yo puedo escribir en el pentagrama utilizando la clave de sol, son los que yo puedo tocar, en este caso en la guitarra, ¿vale? De forma más sencilla y sin tener que utilizar o echar mano de muchas líneas adicionales o líneas auxiliares o como se quiera llamar, ¿vale? Entonces, lo que nos permite es que la guitarra tiene o puede tocar este tipo de sonidos y la clave de sol está asignada a ese rango de sonidos, que es un poquito más agudo. Por ejemplo, ¿qué pasa en el piano? Pues imaginaros que en el piano tenemos que la mano derecha toca en clave de sol, imaginaros que la clave de sol ocupa todo este rango y a partir de aquí es la clave de fa. Pues la mano derecha del piano va a tocar sonidos que van a estar más cercanos a la clave de sol, por tanto se lee en clave de sol, y la mano izquierda del piano, que son sonidos más graves, pues la vamos a leer en clave de fa, porque digamos que esos sonidos están dentro del rango donde se lee la clave de fa, simplemente. Entonces, aquí es más agudo, esto es agudo, y esto es más grave. ¿Vale? Simplemente. Y ahí ya lo tendríamos, sin problema. Entonces, bueno, ya hemos visto en este caso, tenemos por un lado tanto... las notas, hemos visto las notas con las que podemos tocar, hemos visto el pentagrama, que es donde podemos escribir notas sin problema, y hemos visto las claves. La clave se utiliza simplemente para leer la nota, que yo quiero saber cuál nota es en un pentagrama, pues necesito echar mano de la clave, ya sea la clave de sol o la clave de fa. Y el motivo de que haya distintas claves, uno de ellos es que cada una de las claves, digamos que tiene como un rango de sonidos asignado, entre comillas, ¿vale? Entonces, pues dependiendo de cómo cada instrumento pues tiene, yo con la guitarra no puedo hacer todos los sonidos, tengo un rango de sonidos, tengo una nota, la sexta cuerda es lo más grave que yo puedo hacer y por aquí es lo más agudo que yo puedo hacer. ¿Vale? Entonces, desde aquí hasta aquí tengo todos esos sonidos. Puedo hacer todos esos sonidos con la guitarra.